nuevo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿dónde chingados andan? ¿Cómo serán pendejos? Niña, gracias. La dama se quedó en su casa. Pues ahí se las guarda. No, de veras. Dele, no sea malo. Mira, ese de ellos sí te compra. Porque este codo en defensa propia. ¿De qué? Pues por andar de Cusco. Pásensela chido. Pues nomás que no nos agarren. Y me cae que sí la hacemos. Mi papá ya se lanzaba, no hay pedo. ¿Tú ya te has lanzado, pinche mujer? La neta no es lo mismo. Ya se animaba. Ya soy lana. Las quiero bien avispadas, no se me atonten. La pinche migra es de cuidado. Y si nos agarran, la cosa se pone bien culera. ¿Y Carla? ¿No va a venir? Tú preocúpate por lo tuyo. Si viene o no, ese no es tu problema. ¡Ey! ¡Esos son míos! ¿Ya no piensas volver o qué? Ya te dije que solo es por unos días. Oye, ¿no me dijiste qué pasó con Carla? Pues se me hace que no va. Su jefe la cachó y le puso una chinga. Ni modo. Le das de comer a tu hermano y se lo llevas a Chela. Uh-huh. Pero de veras, ¿eh? No te vas a sorprender. Que sí, mamá.
Ya me voy. ¿Y Carla qué horas? Que no viene. Parece que la torcieron en su casa. Órale, pues, vámonos. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Van a traer algo del gabacho. ¡Huevo! ¿Qué? A mí me traen una gringuita, ¿no? ¡Cabrón! Oh, sí, preciosa. Está bien. ¡Borra, borra! Son las morras que le traigo. Muy bien, hijo. Súbase. Entonces, ¿qué, mija? ¿No te animas? Ah, ¿cómo crees, jefa? Ya tienen que dar aquí conmigo. No. Ah, bueno, pues. Pero ahí hay muy buena chamba. Si después quieres. Vámonos. Se la sabe, jefa. Que le vaya chido. Se cuida. Chido, hoy no es contigo, Rosa. Órale, mocosas. Despiértense. Ya llegamos. Órale, bájense. ¿Y ahora dónde estamos? Momento USA. ¿Hasta crees que te van a entender? Ay, chingues. Aquí nos quedamos hasta que se pueda cruzar. Oigan, ¿y no tienen algo para comer? ¿Y como qué se te antoja? Pues ahorita les preparamos algo.
Oye, pa, ¿te acuerdas del papá de Julián? Sí. Me dijiste que estaba interesado en comprar la casa de Chapala. Sí. De hecho, quiero ir a verlo este fin de semana. Ah, muy bien, Rodrigo, te felicito. De una vez le comenté del terreno de la hacienda. Pues ya ves que no vamos. La hacienda no está en venta, Rodrigo. Y tú lo sabes. Además, no quiero que te pares por ahí. Pero igual, si se vende la casa de Chapala, pues ya es un hecho. Hasta que tienes el cheque en tu mano es un hecho. Es él. Linda, ¿no? Ya me voy. Adiós, cuídate. Hola. Hola. ¿Y decepcionado o qué? No, ¿cómo crees? Eres más linda en persona. Gracias. ¿Nos vamos? Sí. Así es, licenciado. Así es. Ese asunto no tiene remedio. Manténgame informado. Hasta pronto, licenciado. ¿Hablaste con los clientes? No, todavía no. Me llegó una lana. Ya lo habíamos hablado. Quedamos en no arriesgarnos. Eso ya está arreglado. Empezamos con dos o tres, luego decidimos. Eso ya estaba decidido, no vale la pena. No, hombre, Emilio, tú no te preocupes, yo me encargo. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Aquí el señor quiere hablar contigo. ¿Nos podemos sentar? Por favor, adelante. ¿Es sobre una morrita? ¿Una que tú conoces muy bien? Rosa tiene más de una semana desaparecida. ¿Qué onda, carnal? Es el paro, güey. Tengo mercancía chida, güey. El cabrón. A mí tráeme varo. Luego es un pedo acomodar tus tiliches. Ah, no seas culero, puto. Andamos bien pinches erizos. Ir a ver cómo está mi jaina, güey. Es una esquina. Arrale. Pásenle. Pásalo, manija. ¿Más porque vienes bien acompañado? ¿Qué, tu jainita? Simón, ¿cómo la ves? No, pues se ve re bien. ¿Verdad que sí? Sí. Cabrón. No se amargue, carnal. Chida la merca. Este sí es de CD, no como el otro. Te mija. Va, cabrón, con eso estamos a mano. No mames, no seas que sí, que güey, esto que, cabrón. ¿Cómo que qué? ¿Ya te olvidó todo lo que me debes?
Ya tiré pagando, es el paro. Pues igual, ¿no? Ahí luego se emparejan. Si con dos piedritas se nos acaba la fiesta luego, luego. Pues suelta en prenda y se arma la fiesta. ¿Estas mamadas qué? Espérate. Ahí está. ¿Ya ven cómo se puede negociar? Mi cámara, carnal. ¿Aló? Ramiro, ¿cómo te va? Hey, are the niñas here yet? Bueno. You have something special for me, right? Yes, that's good. Very good. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿qué? ¿Cómo pasó? Pues sí, pero estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo bien. ¿Ya lo habías hecho? No, ¿cómo crees? No te creo. De verdad, te lo juro. ¿En serio? Maffer, no tengo por qué mentirte. Ya me tengo que ir. Les dije a mis papás que iba a salir con una amiga. ¿Salimos otra vez? Por favor. Sí. Tú llámame a ver qué. Son tuyas, ¿no? No mames, ¿eso qué? ¿Cómo que eso qué? ¿Y cómo te las con el puto que te las dio? Vete a la chingada. Todavía que le saqué más a ese puto. Pues sí, morra. Nomás quedé aquí yo como un pinche pendejo. Pinche vato. Hay que saber hacerla. Para que babosos como ese se la crean y suelten prenda. Fúmatelas tú y tanto te urge. Si va a haber tanto pedo, las tiro. ¿Las tiro? Queda una, cabrón, la tiro. ¿Qué hubo? ¿Ya estás feliz? Que me abraces, cabrón. Aguántame. Esta noche era fe. Perdón. Que luego te pones bien pincherizo cuando ya no hay nada. ¡Hola!
¿Qué me ves, puta? Porque de aquí en delante eres una puta. ¿Sabías, no? Puta tu pinche madre. ¿Qué dijiste, pendeja? ¿Con qué oliste, culera? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bájale, mi voz! ¡Ya! ¡Estás quieta! ¿Las naves empezaron a chingar? Rosa, lárgate para allá. Que te vayas para allá. A ver si le van bajando a su desmadrito. A ver si van aprendiendo quién es la que manda aquí. ¿Entendieron? La maleta. Pónganse bonitas. Porque viene con ustedes. Yo, morrillo. Yo, Paco. Yo, ¿no vas a hacer ahora atizándole, morro, eh? Sí, bien, con cobija nueva y tanque lleno. Se pasan de verga, puta, andan bien apisados, ah, cabrón. ¡Qué pedo, mi Paquito! Pero este viaje sí es de los chidos, no como tus pinches viajecitos culeros que no son de ida y vuelta, güey. Puto, nomás porque no han querido subir este pinche agujero, pero si neta se le hubieran puesto las pilas, ya estuvieran en los Estados Unidos haciendo la pura pinche feria, cabrón, pues la no neta. Es porque usted no me ha dicho cómo está bien el business, Paquito, si no, ya estaría yo bien apuntado, ¿da? Sí, pues nomás porque usted no le baja los solventes, pero si no, yo hubiera hablado yo con mi jefa ahora y el Amari se armaba. Pues haga la serie, pues. Pues haz la serie tú, güey. ¡Arre, Paquito! No, la noche hablamos con mi jefa a ver qué dice. ¿Cámara? ¡Arre, mi Paquito! ¡Cámara, cámara, cámara, carnales! ¡Arre! ¡Cámara! Que ya ni la chingan con estas pinches morras. ¡Están reculeras! ¿Qué pasa, pinche Ramiro? ¿Qué onda, pinche gringo? Se nota que ya te anda, cabrón. Oh, ok, ok. Yo, tranquilo. Take me to the ladies. Con calma, gringuito cabrón. Ya te la sabes. Yo, Ramiro, ¿ya estamos listos? En eso andamos. Ya le dije a Rosa que se encargara de las nuevas. ¿Y tú, pinche gringo? ¿Cuántas para la noche? We'll have to see first. Vamos, pues. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y tú? 14. ¿Y tú, sweetie? Yo tengo 13. Bueno, hagan lo que les pidan y todo va a estar bien. Ya no quiero venir contigo. ¿Ah, sí? Me parece bien. Da mi dinero, pues. A ver. ¡Déjame, idiota! ¡Te odio!
cuáles son mis reglas aquí. No más de 18, no menos de 15. Es que esta vez estuvo bien cabrón. Me vale madre. Su trabajo es quedarse hasta que las consigan. Come on, Emilio. Take it easy. Es mucho dinero for the babies. You've got to think about the VIP clients. A la otra nos esperamos hasta encontrar las de la edad. Está bueno, Ramiro. Te encargo las fotos para mañana. ¿Qué hago? ¿Ya escogiste? You know me. You know me. Pinche gringo, cabrón. ¿Y qué se ha hecho tu papá, Mariana? Pues nada, de viaje, como siempre. ¿Y tú cómo estás? ¿Yo qué? ¿Qué, cómo te va en la escuela? Ah, pues bien, normal. Bueno, ¿qué tanto hará su madre que no baja? Ay, dejará de ser mujer. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Damos gracias? Señor, te damos gracias. ¿Qué vas, mi Paco? Pues ya vine. ¿Qué hubo, amor? No ha llegado mi jefa todavía. Pues la esperamos, ¿o qué? Y mientras nos chingamos esta chorita, ¿o qué? Pásale, pues. Se me hace que la jefa no vino ya, güey. Pues más chido, ¿o qué? No, yo creo que mejor le vas a tener que llegar, güey. Ah, Paquito, no me vas a decir que no te gusto. No, pues sí estás chida, morra, pero no se arma. Ay, ¿eres puto o qué, cabrón? ¡Ábrate la verga! Chingas a tu madre. A una vieja no se le deja así, cabrón. ¡Pinche maricón! Con putas no me meto, ¿cómo ves? ¿Qué onda? ¡Aguante! ¡La verga! Pinche pendejo, vales mierda, güey. A chingar a su madre. ¡Ay, ya te pendejo y voy! ¡Hasta la verga! Vas a cautivar a más de uno. Ahorita vengo.
Hola. Sorry. Es que me castigaron. Nah, no importa. No me las puedo quedar, es que está mi papá. No, no está. No, ¿para qué? Disculpen la molestia, pero creo que esto no les caería nada mal. Gracias, no te hubieras molestado. Emilio Ascona. César Aguilar, a tus órdenes. Gracias. La noche se pone muy buena, ¿no? Definitivamente, la noche es muy linda. ¿Pero ya había alguien que te encanta? Sí, yo vi más de una. Pero bueno, pásenla bien, por mí no se preocupen. Hey, amigo, ¿de qué lado está mi mujer? Tal vez la quieras conocer. Trae un vestido rojo. Tengo un mensaje de tu marido. ¿De mi marido? Debe de andar por ahí ocupado con alguna de esas. ¿Puedo hablar contigo? ¿Me permites un momento? Claro. Pues resulta que una de esas es mi mujer. No lo sabía. ¿Tu mujer? Qué pena. Así es. Y da la casualidad de que él está con ella y tú estás aquí conmigo. Pues da la casualidad que aquí, quien decide con quién soy yo, no mi marido. Bueno, aún tenemos tiempo para que te decidas. Inténtalo, si quieres. Está bueno, ¿no?
Al huevo. Más, cabrón. Ya voy. Que venimos, señores. El cliente quiere un mínimo de 5. No. Emilio, por migración no te preocupes, ya está arreglado. La salida ya está programada. Necesitamos las fotos para decidir. Solo se van 2. Necesitamos irnos con precaución, señores. Emilio, el trato fue por 5. El trato es por 2, señores. Okay, Emilio. Tenemos trato. ¿No te cansas o qué? Ya de diario, Simón. ¿Cómo está la barra? ¿Ya de diario? Usted lo ha generalizado. Señorita, ¿por qué ha dejado abandonado este corazón? Estás mamando, pinche payaso. ¿Qué mamas que traes, güey? Te volteas, pendejo, cabrón. Es ojete, güey. Ahora resulta que el ojete soy yo. Después de haberte esperado como un estúpido. Cada quien espera como puede, ¿no? No mames, me estás dejando en vergüenza con la banda, güey. Me vale madre. Yo soy más temerosa por andar de puto arrabalero. No mames, me han dado de cabrón, güey. ¿Ah, no? No. ¿Y ayer qué pedo con esa pinche vieja? Ah, sí, la morra, güey. Llegó a la casa porque quiere irse a los Estados Unidos, güey. Mi jefa no estaba. Y la abrió la verga ya, güey. Simón, ¿y luego? Güey, de puto y maricona me bajó, güey. De veras, la vi, güey. Yo sí te quiero bien, cabrón. Yo también, hija. No me la apliques. Ya, no mames, ya. ¿Ya arreglaron todo? Sí. Ya. Ya se armó, ¿verdad? Más les vale que hagan lo que dicen estos cabrones. Si no,
¿Por qué te hicieron eso? Nomás no te quieras pasar de lance y no te hacen nada. Vas de la cachonda y te vale bien. Oye, ¿y duele mucho? Que sí duele. Pero nomás las primeras veces. Luego te acostumbras. Pero nosotros nos dijeron. ¡Ay, que... no seas pendeja! Si les hubieran dicho la neta, ¿qué? ¿A poco vienes? Revisión de rutina. Tú también. ¡Órale! Emilio, qué bueno que llegas. Te tenemos una sorpresa. Voy a hacer las prácticas con el abuelo. ¿Qué pasó con la escuela? Tuve un problema con Oscar. Preferí cortar por lo sano. Te botaron. Emilio, tranquilo. Ya todo está arreglado. Él debería de arreglar sus broncas. ¿Y luego para qué está la familia? ¿Tú qué piensas? ¿Sabías algo? Yo también me acabo de enterar. Gracias a la interminable fiesta de tu hijo, fue que lo dieron de baja. Ay, mamá, por favor, ese no es el problema. No, pues no me parece. Tú debes de resolver tus broncas y no cobijarte con tu abuelo. ¿Cómo que cobijarte, Emilio? ¿Cuál es tu problema? Ese es el problema. No hacerlo un inútil y resolverle la vida. Parece que ese no es el verdadero problema, Emilio. Hola, ladies. Pásale, pásale. A estas me las dejas aquí. Try it for the first time. Try it. Como tu amiga. She's good. Yeah, more. Come on. It's cool. Do a bit more.
se lava. Sonríe, pendeja. Tú derechita, pareces mensa. Como 5 años menos, ¿no? Pero ¿cómo que señores, lo prometido. Lo mejor de la selección, solo para clientes importantes. Hasta que Poquianchi ya te estabas tardando, ¿eh? Ya quiten esa cara de roña. Pórtense lindas con los señores. ¿Cómo te llamas, reinita? Contesta. Te está preguntando el señor. Contéstale, no seas majadera. Déjala, me la estás asustando. Ahorita le damos un vinito y se relaja. ¿Quiere tomar? Tinto, por favor. ¿Y para usted? Blanco. ¿Y tu esposa, Emilio? Por allá. Muy guapa. Gracias. ¿Y de quién fue la idea? Mía. Interesante. Eres muy linda. Gracias. Buenas noches. Emilio, estoy cansada. Andrea, mi amor. Déjame, cabrón.
¡Quieto! ¿Quieres uno? Pues claro, eso ni se pregunta. Espérame tantito, deja. Ahí ya la veo. Deja un poquito de hielo. A ver, ¿verdad? Ay, güey. Pinche dominio, güey. ¿Qué? Pues vamos por otra piedra, por favor. Aquí, motito, güey. Ay, con esa pendejada, ¿qué, güey? Pinche morra sometida, ya estuvo, ¿no? ¡Una verga! ¿A dónde? ¡Ábrete la verga! No, así no te vas de aquí, güey. Así no te vas de aquí, amor. ¡Quítate, güey!
güey. Ya, mija, no seas panchera, por favor, ya. Ya, güey. Me siento bien pinche eriza, güey. Por favor, vamos por una piedra, güey. Ya, bájale, güey. Ya estuvo. Amor, si quieres, te traigo una chela, mija. Quítate a la verga, cabrón. ¡No, güey! ¡Amor, ya, güey! ¡Mija! ¡Ya, güey! Fernanda, ya despídete y vámonos, ya es tardísimo. Sí, güey, lo vas a ver mañana. No, no es lo mismo. Es raro, pero como que por internet me gusta más. Te pasas, pinche loca. ¿Y esta qué rollo trae o qué? Es la cibernovia. ¿Cómo? ¿O sea que lo conocí por internet? Órale, qué aburrido. No, hombre, ya estás cibersexo y toda la cosa. Oye, ¿no me puedes conseguir una cibernovia super cibercachonda? Digo, ¿no? Sí, yo también quiero uno. Bienvenidas, muñequitas. ¿Tienes que hacer? ¡Ahorita te vas! Señor, lo prometido. Pobres morras. La neta, me remuerde la conciencia. ¿Y quién les manda quererse ir para los Estados Unidos? Eso les pasa, ¿no? Si te fijas, las que hacen la chamba más sucia somos nosotras. Que no se te olvide cuánto nos pagan por hacerlo. Además, si no somos nosotras, otras lo van a hacer. Mejor nosotras, ¿no? Sí. Mejor nosotras. Ha ha ha!
tú eres también, chiquito. ¿Qué traer? El pinche gringo se chingó a una niña por donde no. Pinche loco. No creo que aguante. Está sangrando mucho. Pues dale algo que le cambie el olor. Necesita que la atienda. ¿Estás pendeja o qué? No la podemos llevar a ninguna parte. Entonces se nos va a morir aquí. Pues ya que... ¿Ya qué? Mira, pinche vieja. No te pases de cabrona conmigo. Estas cosas pasan. No me digas que ya te salió lo buena gente. Cabrona. ¿Y ahora qué? ¿Cómo qué? Pues a tirarla por ahí. ¿Qué más? ¿Así nomás? ¿A tirarla? Yo no quiero ser parte de esto. ¡A chingar a su madre! ¡Chayo! ¿Tú qué te vas? ¿Y yo que te mato, cabrona?
También Mari, mi amiga. Claro, vamos a estar las dos. Ok, entonces ahí nos vemos. Bye. Ya está. Yo no voy. ¿Qué? Ay, no seas mamona, pinche Paola, solo un juego. Mariana, lo de la otra... Güey, lo de la otra vez. No me digas que no te gustó. No me digas que no. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué se te escapó? No. A ti no se te va una de esas. Ya te lo dije. Se fue corriendo, la busqué, pero no la pude encontrar. Esto ya está valiendo madre. ¿Qué vamos a hacer? Ya no aguanto más. Por favor, déjame ir. Si te dejo ir, yo soy la que la pago. Diles que me peleé, yo no digo nada, te lo juro. Aliviáname, por favor. ¿Qué quieres que haga? ¿Tú te quedas conmigo? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues cuidando, ¿qué más? ¿La llave? ¿Qué pasó aquí? Pasó un accidente. Fue el pinche gringo. Él mató a Lily. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, hijo de la chingada? ¿Pues qué se mandan solos o qué? ¿Cómo te atreviste, cabrón? ¿Y qué hacíamos? Tú siempre has dicho que el negocio es primero, ¿no? Se me hace que ya te dejaron plantada. ¿Vámonos o qué? Chido, mejor aquí lo aguanto. A la verga. Pinche vato. ¿Ve la hora que si todavía no llega? Mejor llégale. ¿Rólame una vaisana? Súbete y te rolo lo que quieras, mija. Él llega. ¡Lárgate! ¡Hijo de tu puta madre!
¡Puta madre, cabrón! Nomás esto me faltaba. ¿Sabes qué? Bueno, anda, nomás vete. ¡Que te largues! Y no se te ocurra volver a buscarnos. ¿Cómo estás? Si encuentras un misterio, ve y resuelve con tus besos. ¿Qué es eso que no tengo? Quiero. No conserves un recuerdo. Si lo pierdes, no hay regreso. Pero ese es el riesgo cuando de olvidarte. Espérate, chiquita, tranquilita. ¿Ahora qué me trajiste? Ahí está, chécala. Confío en ti. Buenas noches, señorita. Bienvenida.
Dice que es hijo de Emilio. ¿Qué pasó? Es que huyó entre los matorrales. Dígale a las chamacas que recojan sus cosas. Emilio, ¿qué pasa? Sí, bueno. Sí, ella habla. ¿Qué? ¿En dónde? No, 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 no puede ser, no. Bueno. Sí, soy yo. Vamos para allá. Emilio, me ha sentido pésame. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde andabas? Esperándote, cabrón. ¿Dónde andabas tú? Se armó un pedo bien pesado en la casa, güey. ¿Qué te pasó? Un hijo de su puta madre se pasó de verga. ¿Y a ti quién te sacó de chiva? Pues yo mera, tú me dejaste abajo. Ah, ¿sí? Cámaras, de rato. No te vayas, güey. Me siento de la verga. ¡Es tu puto pedo, güey! No seas culero, güey. Me voy a Lobos, güey. Yo también quiero ir. Aquí te veo en la noche. No te vayas, güey. ¿A dónde te veo? Emilio, ya tengo gente investigando. Esto no se va a quedar así. Sé que no es el momento ni el lugar, pero ¿qué pasó con el envío de ayer? Por favor, ahorita no me hables de eso. Emilio, lo siento mucho. Pero tienes que cumplir a como dé lugar. Yo creo que no. Yo creo que ya estuvo. Ya no me estés chingando. ¿Cómo que ya estuvo? No puedes zafarte así como así. Ya estoy harto de todo esto. Todo se está viniendo al carajo. Está bien. Cualquier cosa que sepas de Rodrigo, avísame.
Emilio no tarda en enterarse. Yo creo que lo mejor es irnos de aquí. We have to leave the rancho, cabrón. Ramiro, this is not over. Emilio, me la paga. La bronca es irnos todos de un jalón. We have to leave all together. And he is the one with the contactos. It's not true. Si no vamos, Emilio, si chinga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. No, imbécil, ya te dije que no. ¿Otra vez el mismo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Me ha estado siguiendo. No mames, hay que denunciarlo. ¿Sí? ¿Y qué voy a decir? ¿Que por andar de puta me están acosando? Perdón, tú no tienes la culpa. ¿Cómo está, señor? Y bien. ¿Trajiste las fotos? Sí, ¿cómo no? ¿Quiere verlas? Adelante. Me da miedo quedarme sola. Pues vente conmigo.
las uvas. Lléguele, yo aquí me quedo. No que te venías conmigo. No, yo no voy. ¿Y mi dinero? Yo no tengo pa' cuándo volver, ¿eh? Que le vaya bien. Se cuida. Se cuida. Vámonos. La hacienda no es tan lenta, Rodrigo. Y tú lo sabes. Además, no quiero. Emilio, qué bueno que llegas. Voy a hacer las prácticas con la abuela. ¿Cuáles son las reglas? Pero ya había algo. Emilio, te tengo que investigar. Te estoy haciendo tierras.
¿No se lleva una? No, gracias. Ándele, llévele una a su esposa, para que no lo regañe. ¿Que me regañe de qué? Pues por andar de Cusco. ¡Ah, no!